de eso vamos a trabajar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya dije anteriormente, conociendo los microciclos o las semanas de entrenamiento que tienen los jugadores, ¿verdad? Yo he hablado con los jugadores extranjeros y les he dicho, muchachos, tienen que hacer hasta lo imposible por jugar. Tienen que hacer hasta lo imposible por jugar el torneo de Copa, el torneo de Liga, tienen que entrenarse de la mejor forma. Porque cuando vengan, nos vamos a topar selecciones o equipos con jugadores que normalmente juegan en sus equipos. Porque es que son selecciones nacionales, o sea, juegan los mejores de cada país. Entonces, en esa dinámica, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Una pregunta. Un jugador como Oscar Duarte, un jugador como Celso Borges, no juegan en sus equipos, tienen un rendimiento como el que tuvieron hoy. Un jugador del fútbol nacional o de otro país debe tener un rendimiento igual o mejor que Celso, igual o mejor que Oscar, para poder hacerle competencia. Por eso le dije anteriormente, los jugadores de este país, de nuestro país, tienen que exigirse al máximo para poder ganarse, no solamente por el nombre, sino por su regularidad y por su participación en un puesto en la selección. Dije cuatro preguntas atrás, que no sé ni cuántas preguntas llevamos, de que voy a ser implacable en eso. O sea, ya no tengo cómo explicarse. Y ya ellos lo saben. ¿Verdad? Ya ellos lo saben. Ellos son buenos muchachos, los conozco desde que tenían 16 años algunos, 17 años. Pero no significa que tenga que tomar ninguna decisión como ya la he tomado hasta el día de hoy. Entonces, vamos a planear bien esto. Esto apenas viene empezando. En mi gestión viene empezando. Tenemos dos empates que nos dejan ahí como, ¿verdad? No tanto. Pero las conclusiones para mí como entrenador son muy buenas. Para el cuerpo técnico son muy buenas. Y también para el jugador que ahora toma un avión y se va para su país, donde vive también. Y para el que tiene que volver a su club también. Yo digo que eso es así. O sea, tenemos que ir poco a poco y esa exigencia va a estar, Rodrigo. No tengan ninguna duda. Ahora sí, última.